evento de hoy es el punto de partida de una de las nuevas propuestas con las que se trabaja en Cultura Emprendedora. La idea fundamental es crear un ecosistema, un campus emprendedor en torno a la cultura emprendedora que conecte a dos países, en este caso España y Portugal. Es un programa de cooperación transfronteriza cuyo objetivo es crear una comunidad dentro de la región Euroace, una comunidad favorable al emprendimiento, crear una metodología de trabajo común para el desarrollo y la aceleración de ideas de proyectos y apostar por la Euroace como un polo de retención y atracción del talento joven. Todas las actividades que hemos estado desarrollando a lo largo de esta mañana me parecen además de interesantes, motivadoras y divertidas. Me ha gustado mucho porque ha sido muy dinámico y realmente como que te obliga a pensar de forma estratégica. Muy didáctica porque trata mucho el juego, los pequeños equipos, unos pasos muy bien estructurados, creciendo en dificultad y en complejidad. Y me parece fantástico, la verdad. Divertido, para conocer gente y otras propuestas. Genial. No había tenido una experiencia similar antes. Sí que había oído hablar de metodología que muy colaborativa, que dan mucho valor al grupo. Esta actividad, aparte de ser una actividad donde van a fomentar su creatividad, sus habilidades de liderazgo, su comunicación, porque la parte final, metodológicamente tal y como está establecido el programa, me parece interesante que puedan pasar por distintas fases, que hayan practicado el design thinking sin saber que estaban haciendo un design thinking, porque han terminado y no sabían que lo habían hecho, pero da igual, han participado en ello. Un poco los serious games o este tipo de actividades les generan la creatividad. Entonces la oportunidad de participar aquí con el equipo de estudiantes pues me permite o me ha permitido el transmitir otro tipo de habilidades, otro tipo de competencias que en el aula son difíciles. Yo creo que esta metodología es excelente. Crear juegos, participar de juegos y actividades lúdicas são extremamente importantes, porque você consegue discutir ideias com as pessoas de forma não braçal, escrevendo o tempo todo, mas você consegue discutir, falar, consegue criar, você consegue ouvir as outras ideias, captar e criar uma nova ideia. Então essa metodologia com Lego, com criar com o tempo, você tem que pensar rápido, então você desenvolve essa aptidão, essa habilidade de pensar rápido numa solução. A metodologia do trabalho do dia de hoje me parece super boa, porque nos ajuda com poucos recursos e a utilizar nossa mente, nossas próprias ideias para sacar adelante todos os processos que temos em nossa mente. O que me ha aportado, de momento, a experiência são herramientas que considero, por lo que he visto de momento, muy útiles, sobre todo a nivel de organizativo, porque siempre cuando uno tiene una idea, tiene algo en mente, algo con lo que quiere emprender, o sea, ya sea a nivel empresarial, sea a nivel no lucrativo, o sea, hay mucha dificultad a la hora de poner eso en práctica. Sobre todo en mi caso, que somos estudiantes que estamos terminando y con grandes ideas, creo que hace falta fomentar más este tipo de proyectos, información, que la gente llegue más a ti, que tú puedas abrir tus vías y así pues tomar contacto, ¿no? Y saber con quién puedes hablar, que te ayude y que te dé bastante información. El asesoramiento de qué es lo que necesito para poner mi idea a funcionar. Los recursos que acho necesario para el desarrollo de un proyecto muito em correlação com a minha experiência universitária, é mesmo o trabalho em grupo. E que o trabalho em grupo ele é importante para o desenvolvimento de novas ideias, para todo mundo pensar fora da caixinha e tudo mais. E para essas ideias saírem de dentro do trabalho do grupo, é necessária alguma entidade apoiadora. Para poder levar a cabo um projeto de qualquer tipo, sería necesario primero tener un lugar en donde se escucharan las propuestas de la gente joven y una vez que como que se eligieran las más acertadas, contar con organismos que pudieran financiar esos proyectos. Que las ganas sobre todo lo que tienen que abundar, pero también es la inversión que se tiene que hacer sobre todo para los jóvenes
la verdad es que me parece un tema súper interesante y que deberíamos de dar más importancia. Acho que, acima de todo, es una experiencia de partilha y de convivio dos nossos alunos y dos alunos espanhóis que estão também envolvidos no projeto. É uma forma diferente de estarem em conjunto e de partilharem vivências, partilharem modos de trabalho, partilharem até ideias inovadoras que possam ter e que pretendam desenvolver.